Alrededor de 184 trabajadores del sector Zona Franca fueron despedidos bajo el argumento de la falta de materia prima. A estos se les había suspendido sus plazas, sin embargo, les fue notificado su despido, por lo que decidieron denunciarlo al Ministerio del Trabajo. Esta es la carta que se le hizo al viceministro. Aquí está el recibido. El viceministro siempre se da porque está en reuniones y allí estaba desayunándose un café. Nosotros los que entramos ahorita a la oficina del viceministro Enrique Espinosa, se le dejó este escrito, aquí está, me lo recibió la asistente de él, que cuándo se va a dar y nos va a recibir, no se sabe. Son 24 horas para apelar, son 24 horas y nos dejaron en la indefensión los sindicatos. ¿Por qué nos dejaron en la indefensión? Porque se le entregó este documento el día jueves. Y se hicieron realidad los despidos hoy. ¿Y a dónde nos dicen adentro los funcionarios del Ministerio del Trabajo que teníamos el día viernes para apelar? Pero ellos no nos hicieron uso de eso. No nos dijeron nada hasta hoy. Así que yo le hago aquí yo le hago esta petición al viceministro que tenemos derecho a la apelación. Según los afectados, estas empresas despidió solo a los enfermos crónicos. Personas que ellos dicen que ya no les sirven. Personas que han trabajado por años y ahora ya no les sirven. Si no hubiera materia prima, entonces no hubieran seleccionado al personal. ¿Cuántos tienen ellos? Entonces, hubieran cerrado prácticamente, pero ellos solo están seleccionando a las personas que están jóvenes y para ellos sirven todavía. Sin embargo, están violentando todos los derechos laborales de esa empresa. Empresa Nijola Integra de Nicaragua, S.A. Nosotros lo que le pedimos al ministerio, ¿verdad?, que respete lo que son las personas crónicas. No se está respetando nosotros, en el caso de esas personas que están enfermas. Y sobre todo de que hoy en día los trabajadores tomaron la decisión de formar un sindicato. Y el ministerio hoy en día también le cerró la puerta de la certificación de un sindicato. No lo quisieron recibir, en el caso de nosotros, ¿verdad? Y se lo han violentado nuestros derechos de organización. Noticias 12, Darlene Téllez.